la cámara acá, no, Neos Rebel XTI. Como es el RO 99, sí hay que cambiarle el flex. Entonces hay que montarle esta cintilla nueva. En este momento vamos a pasar a desarmarlo, a cambiarle la cintilla. Es de desgaste, de tanto llevarlo de 18 a 55, entonces se interrumpe. Es como coger un alambre y hacerle así, entonces se interrumpen las pistas. Así que hay que cambiarlo. Eran más complicadas las análogas. Traían más cosas. Acá este es puro circuito, sino que el kit y ponga, más fácil. Esta es la tarjeta principal. Sí. Esta que maneja los integrados y maneja todo, pues, manda toda la información hacia el lente. Esta es la laminilla que da la distancia. Está reventado. Vamos a entrar a cambiarlo. Este es el flex que está malo. Está interrumpido. El de ir aquí pegado con este. Está reventado. Y estos son los diafragmas. Aquí ya estoy bajando el flex viejo y ya estoy a montar ya el otro. La cámara familiar, se le daña mucho es los piñones o el lente, que es siempre golpeado, o la pantalla le revienta. Lo que más le llega es por eso. Ya está, sí baja el profile, hay que cambiar los piñones. Esto ya es una camarita familiar. Tiene dos piñones malos, estos hay que cambiarlos. Este arreglito normalmente, para 45, 50 mil pesos.